Pero yo estoy viendo que en este momento pueden suceder problemas, porque como de costumbre, pues nos visita Pirulo en principio, pero en este caso vino la superable. Yo espero que usted no venga a reclamarme, porque mire, yo no tengo nada con su marido, a mí su marido no me interesa en lo absoluto. Yo sé que está aquí. Yo sé que él está aquí. Y me va bueno, a pues mírese. Pues mire algo. Yo no lo he visto. Yo no quiero problemas con usted. Él salió temprano. Además, usted tiene algo malo. Míralo ahí. Míralo ahí. Me te dije que no. Mira, míralo. ¡Epa! Vení, mira, vení aquí. ¿Y qué tú, ¿y qué tú haces aquí? Ay, yo salí primero de la casa para que yo sabía que tú ibas a venir para acá. Yo lo sabía que tú ibas. Yo lo que vine fue preguntarle de Génesis. ¿Qué tú le vas a preguntar por de la novela, serie Génesis? Sí, ¿cuándo fue que empezó ayer? Ayer. Ah, yo lo voy a ver. Yo lo tenía puesta la televisión anoche. Se te olvidó. Ahora yo te voy a decir una cosa. Ese Adán que están poniendo en Génesis no es de verdad. Porque oye, un hombre que no trabaja, que no da un golpe, va a tener esa barriga así plana. Ay, hartándose todos los días. Eso no es verdad. Manzana que come. Ojalá tú, mírate con ese barrigón que tú tienes. Sí, yo lo sé. Pero ¿qué tú haces aquí? Yo vine fue a hablar una vaina. ¿Qué te importa que yo hago aquí? Yo te pregunto a ti cuando tú vienes. Mira, espérese. ¿Qué tú haces aquí? Espérese, espérese, espérese. Vamos a hacerlo, bueno, de la manera que lo hacemos de costumbre, porque no quiero estos pleitos, el programa acaba pues prácticamente de iniciar y no es bueno tener esta energía. No es cierto. Y además, ya estamos hartos de la violencia fingida que se hacen en las redes con Casal y todo eso. Hay que ser violencia real, es verdad. ¿Está bien entonces? Es verdad. Eso, yo voy a arrancar, Denis. Yo voy a arrancar. ¿Usted va a arrancar? Sí. Y a usted lo que le voy a decir una cosa. Me voy a desahogar. Mírame, tira entonces, tira. Póngase la pila hoy. Le voy a tirar, Denis. Le voy a tirar. Ok. Anoche me acosté de frente, anoche me acosté de lado. Y como quiere esta mujer, a mí me tiene azarao. Yo no se quede así, que le digan que uno está zarando. Yo mire, no sé eso, por qué eso no él está. Siempre viene a atacarme a mí aquí. Dele. Es que yo le tengo para responderle a él. Oye, lo que te voy a decir. Tira. Te iba a responder, pero me voy a quedar igualita. Anoche no te quejaba cuando te meneaba la cinturita. ¿Sabes cómo no te? Ay, si no te quejaba, ¿eh? Así me gusta. Menió, menió, me tiraba la cinturita. Ahora te tiro yo. No vieron a Génesis ayer, Estábamos ocupados. Anoche cuando dormía, yo soñaba con ovejas, pero cuando desperté, era esta bendita vieja. Vieja, óyeme bien, chamaquito, esta vieja que está aquí te sabe bien los truquitos. Lo mató. Le di. Tírese. Me voy a buscar otra mujer y eso no es relajo. Esa mujer está aquí y tiene la rayita abajo. La de la rayita abajo es la beba, por si acaso. ¿Es la beba? Sí, sí. Es la beba. Lo tuyo es puro cuento. Igual que los de Pepito. Deja que la beba sepa que tú tienes un pitico. La interioridad de no, señores. La interioridad de no. Lo mataron. Me dio duro. Te tiré. Quizás tienes razón. Yo tengo un pitico. Pero cuando estás en la cama, es el que te da el gustico. ¿A quién le creo? Entonces te gusta la beba. Óyeme bien, chamaquita. A ti misma. Óyeme bien, chamaquita. Este tipo en la cama deja a la mujer igualita. Igualita en la cama, ese ya no es mi asuntico. Tranquila, no como mucho, estoy comiendo de a poquito. ¡Ay, espérate, mira,